Hola otra vez. No sé si están viendo estos videos de corrido. Yo sí los estoy grabando de corrido. Vamos a ver cuántos alcanzamos a grabar. En este video vas a encontrar la solución del problema 3 del nivel 2 de la Olimpiada Virtual de Matemáticas 2020 que organizó Karma y se celebró el pasado 1 y 2 de agosto. El problema es este. Muy bonito. Utiliza solo cosas muy simples, pero las utiliza de maneras muy interesantes. Dice, ¿cuántos números hay tales que tienen exactamente 14 dígitos? Son múltiplos de 99 y sus dígitos son únicamente 3 y 7. ¿Okay? Entonces queremos contar cuántos hay, cuántos cumplen esto. Entonces, básicamente hay dos grandes caminos en que ustedes pueden decidir hacer esto. Ustedes pueden decidir, pues ir uno a uno, que son 2 a la 14, números distintos, que son 16 mil y cacho, 16.384, y ustedes pueden uno por uno decidir si es o no un múltiplo de 99. Por supuesto, esto es increíblemente ineficiente. Difícilmente acabarían de hacer la lista en 4 horas, no digamos de verificarlos uno a uno. Entonces lo que queremos es otro tipo de cosa. Pero estoy señalando esto porque si ustedes dan la lista completa de 49 números que cumplen y ustedes dicen aquí están los 49 números, estos cumplen, los verifico uno a uno, su solución no estaría completa porque les faltaría dar un argumento de por qué son los únicos que cumplen. Entonces, el método que vamos a hacer hace las dos cosas al mismo tiempo. No solo elimina los que no cumplen, nos ayuda a encontrar cuáles sí cumplen. ¿Ok? Entonces, pues vamos para allá. Queremos que sea múltiplo de 99. Entonces, esto les debería brincar automáticamente. Queremos que sea múltiplo de 9 y de 11. Los criterios de 9 y de 11. Depende, el de 9 depende únicamente de la suma y el de la 11 depende de la posición. Entonces, nos va a dar mucha libertad. Vamos a suponer que hay X, dígitos 3, en nuestro número. Como son en total 14 números, 14 dígitos, perdón. Eso quiere decir que hay 14 menos X. Dígitos 7. Ustedes pueden decir que son y luego usar la ecuación de que x más y es 14. Esto nos ahorra una ecuación. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos eso, vamos a usar el criterio del 9. Vamos a calcular la suma de los dígitos. La suma de los dígitos sería 3 veces x, porque cada uno de los dígitos 3 aporta 3 a la suma y en total hay x, más 7 veces, porque cada dígito vale 7, 14 menos x, porque esa es la cantidad de dígitos que hay. Esto es 3x más 7 por 14 son 98 menos 7x, o sea, 98 menos 4x. Queremos que esto sea múltiplo de 9. Y entonces podemos ya sea despejar, podemos resolver como sea, ¿no? Las únicas soluciones son x igual a 2, eso restaría 8 y nos quedaría 90. Y como 4 y 9 son primos relativos, la siguiente es 9 más para allá, o sea, 11. 2 más 9 son 11. 9 más para allá, porque lo único, 4 y 9 no tienen nada en común, entonces tiene que pasar 4 veces 9, ¿no? 9 veces 4. Y esto está súper bien porque, pues originalmente teníamos muchísimas posibilidades, teníamos 14. 15 posibilidades, que haya 0 dígitos 3, 1 dígito 3, 2 dígitos 3, 4 dígitos 3, ¿sí? Tenemos muchísimos y esto ya nos eliminó la mayoría. Y además esto nos da una estrategia bastante clara. Hay que pensar el caso cuando x es 2 y hay que pensar el caso cuando x es 11. Si resolvemos esos dos casos, pues ya acabamos el problema. Voy a hacer primero el caso x11. Porque ese es el que no funciona, entonces vale la pena. Me gusta empezar por allá. Entonces, en el caso x igual a 11,
Quiere decir que tendríamos 11 dígitos 3. 9, 10, 11 y entonces 3 dígitos 7. Y ahora lo único que nos falta usar es el criterio del 11. ¿De qué depende el criterio del 11? Depende de la suma, bueno, depende de los dígitos en posición impar y los dígitos en posición par. Luego queremos calcular la suma de los dígitos en posición impar, la suma de los dígitos en posición par y calcular su diferencia. Para que sea un múltiplo de 11, esta diferencia tiene que ser un múltiplo de 11. Podríamos pensar que hay muchísimas posibilidades, pero en realidad, al ser tan poquitos números 7, en realidad hay relativamente pocos acomodos. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que los 3 7 estuvieran en posición impar, o que solo 2 7 estuvieran en posición impar y el otro estuviera en posición par. Hay otros dos casos, pero estos son simétricos. La diferencia lo único que haría es cambiar de signo. Y el múltiplo de 11 no depende del signo. Entonces, no los voy a hacer, los voy a escribir, pero no los voy a hacer, porque estos son simétricos, ¿ok? Están repetidos. En este caso, tenemos 7 dígitos en posición impar, 7 dígitos en posición par, entonces aquí faltan 3 dígitos 7, 3, 4 dígitos 3, y aquí faltan 7 dígitos 3, y aquí faltarían 5, y aquí faltarían 6. Observa que como ya decidimos cuáles son los dígitos en posición impar y ya decidimos cuáles son los dígitos en posición par, la suma no va a cambiar. Puede cambiar el orden, pero no la suma. Es lo mismo que pensamos con el caso del 9. Entonces, este de aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este de aquí es 33 y este de aquí es 21. 7 veces 3. Su diferencia es 12. Y eso no es un múltiplo de 7. Este de acá es 29. Y este de acá es 10. ¿Y cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 25. Su diferencia es 4. Y no se puede. Se puede también argumentar de una manera un poco más general. Cada 3 y cada 7 cambia la diferencia en 4. Entonces, si se fijan, aquí hay un 7 más que acá, la diferencia es 4. Acá hay 3 7 más que acá, la diferencia es 12, 3 veces 4, ¿sí? Entonces, sí se puede un poquito de general, pero la conclusión es que no hay números que cumplen en este caso. Eso está súper bien. Quiere decir que ya únicamente nos resta un caso, ¿no? ¿Qué caso nos resta? Caso x igual a 2. Quiere decir que hay dos dígitos 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos 7. Voy a copiar y pegar porque me da un poquito de flojera. El criterio del 11 depende únicamente de las mismas cosas. Entonces es lo único que tenemos que verificar. Tenemos que hacer una tabla similar, pero ahora con esta cantidad de números. ¿Y qué casos tenemos? Pues podría ocurrir que los dos dígitos 3 caigan juntos, ya sea en la posición par o en la posición impar, o que caiga 1 y 1. De nuevo, este último caso es simétrico. Lo único que pasaría es que la diferencia cambiaría de signo. Entonces, no lo voy a hacer, ¿okay? Y en el examen ustedes pueden decir que es simétrico y que por eso no lo hacen.
Entonces, el resto de los dígitos son 7. Dígitos 7. Ahí está. Y pues yo creo que pueden ver qué está pasando. Este de aquí es una diferencia cero, porque es exactamente lo mismo en ambos casos, ¿no? Entonces es 7 por 6, son 42, 45 y 45, la diferencia es 0. Y en este caso es 49 y 41. Entonces la diferencia es 8 y no se puede. ¿Okay? Y entonces el único caso que se puede es este. ¿Qué es ese caso? Hay un 3 en posición impar. Hay un 3 en posición par. Y los demás son 7. Entonces los 7 no nos importan porque simplemente están siendo una especie de relleno. ¿Cuántas posiciones impares hay? Pues hay 7. También hay 7 posiciones pares. Entonces hay 7 por 7 igual a 49 números que cumplen. Y fíjense que con este camino, con esta solución, ni siquiera es necesario hacer la lista, porque están perfectamente descritos. Los 49 números que cumplen tienen 2 dígitos 3, 12 dígitos 7, y el 3 y el 7, uno está en posición par y otro está en posición impar. Esto es suficiente para describir los números que cumplen. Ya explicamos por qué cumplen, ya explicamos por qué son los únicos que cumplen. Y el conteo es muy sencillo, 7 por 7 son 49. Y eso es todo. Eso concluye este problema de acá. Es un problema muy bonito. Y si se fijan, lo único que usamos fue criterio del 9 y criterio del 11. Es cosas muy sencillas. Las usamos de maneras bastante interesantes. Pero no se trata tanto de qué cosas sabemos o cuántas cosas sabemos, sino cómo usamos lo que sabemos. ¿Ok?